Buenos días a todos. Son muchas las cosas que nos unen a una institución como Calia. La primera es su objetivo, el objetivo que acabo de leer en la web esta mañana. Impulsar el mecenazgo cultural en la sociedad. Nosotros, los amigos del Museo del Prado, concretamos ese mecenazgo cultural, en un objetivo, como digo, muy concreto, muy direccionado, que es esta casa, el Museo del Prado. Vamos a ver cómo. Este es un detalle de la última gran actuación de los amigos del Museo del Prado. Es un detalle de La Virgen de la Granada, una obra de Fra Angelico que salió al mercado, una cosa muy excepcional, no es muy corriente que esto ocurra, pero salió al mercado hace muy poco tiempo. El Estado español pudo poner 10 millones de euros, 4 el Museo del Prado con sus propios fondos y los 4 que faltaban los pusieron los amigos del Museo del Prado. Esto, sin saberlo, los convirtió ya en históricos en esta casa, en un momento en el que el amigo entraba en la historia del museo gracias a la Virgen de la Granada. Pero, ¿quién son estos amigos del Museo del Prado? Pues en este momento son más de 36.000 personas que nos ayudan con sus donaciones, que pueden ir desde unas donaciones muy, digamos, muy sencillas, desde 25 euros un joven ya puede ser amigo del Museo del Prado, hasta unas grandes y muy generosas donaciones. Todo esto forma una pirámide de amigos del museo que se organizan en diferentes grupos. Pero con su generosidad y con su continuidad se logran grandes cosas. Sin duda es el mejor ejemplo del mecenazgo del siglo XXI. Esta es una foto, por ejemplo, de un acto de amigos del Museo del Prado, una inauguración o quizá una visita particular a una de las exposiciones. Algunos de los amigos del Museo del Prado, además, van más allá. No se quedan solamente con sus donaciones, sino que además, esto es una cosa nada más que voy a hablar del año 2017. El año 2017, Óscar Alzaga, un miembro de honor, un amigo del Museo del Prado desde hace mucho tiempo, un fundador, hizo una donación y esta es una de las obras que donó, pero es un conjunto de 6 obras. Y otra persona, Carmen Sánchez, una amiga del museo prácticamente desconocida para nosotros, solamente sabíamos que había hecho los últimos 4 años 25 cursos, es decir, que conocía el museo muy bien. Desgraciadamente murió y ha dejado 1 millón de euros para comprar obras de arte y para invertir en el taller de restauración del museo. Pero, ¿qué hacemos con esas donaciones? ¿Por qué al museo le interesan esas donaciones? ¿Dónde va su dinero? Pues va directamente al presupuesto del Prado, para que el Prado pueda seguir trabajando, una parte muy importante, y otra parte a patrocinar algunos proyectos que al museo le interesan. Os pongo algunos ejemplos de lo que hemos patrocinado este año. La obra invitada, una obra contemporánea que estuvo unos meses conviviendo con las nuestras. Se patrocina también la Cátedra del Prado, que este año ha sido sobre el taller de restauración. Se patrocinan también todas las conferencias que se hacen los miércoles, los sábados y los domingos aquí en esta sala, conferencias sobre temas del museo, de muchísimo éxito y gratuitas. Y también fomentamos un programa de actividades muy, muy importante. Muy importante porque va dirigido desde niños hasta mayores, más profundos, menos profundos, en las salas, delante de los cuadros. En fin, creo que nadie puede decir que no encuentra dónde ir para aprender sobre el Museo del Prado. Y todo eso para que llegue a este museo, al Museo del Prado. Quizá no es el museo más grande del mundo, ni el más perfecto, pero creo que es un museo esencial para nosotros. Un museo que si hay que ponerle algún calificativo sería el de calidad, una enorme calidad en todo lo que hay. La intensidad, porque creo que es un museo que a nosotros nos toca mucho, lo conocemos, lo reconocemos muy bien. Y una casa que al director del museo le gusta decir que es una casa de artistas, porque los artistas están mirando. Rubens copia a Tiziano, Goya copia a Velázquez y los copia en el buen sentido. Y los artistas contemporáneos siguen viniendo y siguen nutriéndose. Pero bueno, eso será, yo creo, el artista que hoy nos acompaña, Jaume Plensal, que podrá decir más que yo. Y termino con 2 imágenes.
una del momento de su creación. Desde luego, la museología no era como, como es en este momento. Ya ven que el único objetivo era rellenar. Y una del futuro. Ya sabéis que lo que era el antiguo Museo del Ejército, que era una parte del el Palacio del Buen Retiro, el Salón de Reinos, ha habido un concurso internacional de arquitectura, ha ganado Norman Foster con Rubio, con un arquitecto español, y empezaremos las obras para que, esperemos que en pocos años, también este edificio forme parte del Museo del Prado y bueno, podamos celebrar con todos vosotros la apertura de este nuevo edificio. Además, como habéis visto aquí, esto se creó en el 1819, es decir, que el año que viene celebramos el 200 aniversario del museo. Pues ojalá lo celebremos con todos vosotros, que podáis estar aquí, y simplemente agradeceros que estéis aquí esta mañana, agradecer a muchos de vosotros que ya sois amigos del Museo del Prado y a los que todavía no sois, animaros para que contéis con nosotros para lo que queráis y aquí siempre os esperamos. Y doy ya la palabra a Carmen y a Jaume Plensa. Gracias. Buenos días. Lo primero, darles las gracias por venir un lunes por la mañana, que no es fácil para las personas que son de aquí, porque normalmente pues tienen muchas cosas que hacer. Y bueno, y para las personas que nos visitan de Latinoamérica, que son muchas también, pues porque el jet lag debe ser terrible. Y bueno, pues dar las gracias al Museo del Prado, a la Fundación Amigos del Museo del Prado, porque realmente es, bueno, pues es una institución de referencia. La Fundación Amigos del Museo del Prado es un ejemplo a nivel mundial, se pone de referente, tiene 35.000 amigos y la labor que hace pues es increíble. Estoy muy agradecida de contar con ellos cada año para este programa que hacemos en relación a los premios iberoamericanos de mecenado, que son al final una incubadora de grandes mecenas. Dar las gracias también a Jaume, uno de los artistas que más admiro, que más aprecio, y que la verdad es que pensé en él inmediatamente, porque lo que queríamos hacer hoy, yo quería hacer una charla tranquila, una conversación tranquila, para hablar de arte pues como él habla, como él es capaz de hablar, y hablar de arte en el sentido más profundo, en el sentido más humano y de una forma sencilla. Yo siempre he dicho que de arte hay que hablar a lo me cache en 10. Y eso, a los latinos, a lo mejor es una expresión un poco difícil, pero hablar de una manera sencilla, que llegue a cualquiera, que llegue a todo el mundo, tenga la educación que tenga, porque al final el arte sirve para unir al hombre con el hombre y tiene que transmitirse en un lenguaje sencillo y muy humano. Y nada, estamos aquí, Jaume, tú y yo, otra vez. Me acuerdo la vez que conversamos en tu taller, que la verdad es que fue para mí pues un privilegio, como lo es hoy, en este gran templo de la belleza, que es el Museo del Prado. Yo, viendo tu obra, van a pasar ahora imágenes de muchas de tus obras, se me han ocurrido una serie de pensamientos y digo, pues yo se los voy a contar a Jaume y bueno, pues vamos a ver a Jaume qué le sugieren. Hay una parte del texto de... Denuncio. No sé si se me oye bien. No. Porque ahí, lo voy a poner aquí. Hay una parte del texto de Denuncio Undine, La importancia de lo inútil, que seguro que lo has leído, que cuenta una historia del profesor Foster Wallace, una anécdota que cuenta a sus alumnos un día de clase. Y les dice, dos pececitos jóvenes van nadando y se cruzan con uno mayor. Entonces el pececito mayor
les dice: «Hola chicos, buenos días, ¿qué tal está el agua?». Y entonces los pececitos jóvenes siguen nadando y al cabo de un rato se dicen: «Pero, ¿qué demonios es el agua?». Las cosas que son vitales y que son importantes en la vida muchas veces nos pasan desapercibidas. Y estoy pensando ahora en aquella anécdota que me contaste, que te ocurrió en Brasil, en Botafogo, con aquella escultura preciosa, con los ojos cerrados, que conseguiste poner dentro del agua. Uy, 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 muy complicado todo esto. Es decir, estoy de acuerdo contigo que el arte es una forma de respirar. Tampoco no hay ninguna disquisición más. Ahora, cuando tu compañera hablaba de que los artistas copiaban, me ha gustado la expresión, porque en el fondo yo no creo que sea exactamente la palabra, tal vez, pero sí que hay como una forma de respirar que se va contagiando, que se va expandiendo. Un museo, como estamos hoy, que es un honor estar en el Prado, no está hablando de pintura antigua. Solo hay una historia del arte, no hay dos. Y entonces va siguiendo. Los pececitos o el agua, todo esto es ahora, el aire, respiramos todos, cada uno en su lugar, cada uno con su rol. Pero hay una cosa que sí que es clave, que el arte es un camino de conocimiento para el artista. Y entonces cada vez que alguien como vosotros lo comparte, es como un pequeño milagro. Y cuando todo esto se transforma en un lugar abierto al público por la generosidad de un coleccionista, de un gobierno, de una institución, es doble milagro, porque no estás compartiendo lo que tú has podido adquirir con tu gusto, sino que tú estás expandiendo tu gusto para que lo compartan otros que igual no sabían que estaban dentro del agua también. Yo trabajo mucho en Estados Unidos. Muchas veces amigos me dicen: «Es que es una vergüenza que hagan bodas en los museos». A mí me encanta. A mí me encanta que hagan bodas en los museos. Porque allí en la celebración hay niños pequeños corriendo entre cuadros de Pollock o de no sé quién maravillosos y no se dan cuenta que están jugando al lado de un Pollock. Yo creo que esto es cuando el arte está penetrando de verdad en la vida. Esto que tú decías del agua. Pero esto es una visión de expansión, pero después está la visión del creador. Y yo creo mucho, sabes que me gusta mucho Elias Canetti, que era un escritor, que creo que entendió muy bien el acto de la creación, y él decía: «Hemos de ser tan incomprensibles como el murmullo de los ángeles». Claro, hostia, yo tampoco te lo sé explicar ni hoy a esto. Pero esto es la creación, esta cosa que está como intuición de la belleza y como en la oscuridad vas palpando hasta que de pronto hasta tú mismo tienes el subidón de la sorpresa, esta emoción que no sabes explicar, pero que necesitas después amigos que lo expandan, porque tú no puedes ser pedagógico, pero vosotros sí. Sabes que hablando de esa emoción, yo soy una enganchada a la emoción, yo creo que el Santo Grial es la emoción. Ya, este verano, cuando ha salido la carita esta, de sí, esta belleza de Giotto, ¿no? Sí. Ah, de Frangelico. Wow. ¿No? Wow. Eso es. Yo fíjate que este, a mí me ocurre eso con la belleza, me ocurre eso con el arte. Y yo creo que realmente estoy enganchada al arte porque estoy enganchada a la emoción. Y este verano, viendo una escultura de, viendo las, bueno, pues, viendo una escultura en Roma de Bernini, una de las piezas de Bernini, me sobrecogí de la belleza. Y yo creo que esa emoción, ese sentimiento de emoción, es lo que nos provoca la belleza, ¿no? Es lo que nos provoca al final el arte. Sí, pero también estarás de acuerdo que la belleza no es de color rosa necesariamente, ni tampoco es ñoña, ni la belleza puede ser muy dura muchas veces y muy complicada. A mí que me gusta mucho la poesía, muchas veces cuando oigo a alguien, dices: esto es muy poético. Dices: bueno, a ver, ¿en qué sentido lo ha dicho? Porque parece que todo sea cursi o moña o tal, o tontón, ¿no?
Y la poesía o la belleza es de una fuerza brutal, porque es algo que cualquiera de nosotros lleva clavado aquí detrás. Sin saber cómo explicarlo, la puede reconocer. Yo creo que el arte se ha rodeado, desgraciadamente, de palabras muy grandes, pero con contenidos muy pequeños. Y entonces yo creo que es todo mucho más simple. Es decir, simplemente emocionate o no, pero no busques más explicaciones. Yo lo comparo mucho con el amor. Cuando tú te enamoras, no hay ninguna justificación. A veces ves una chica preciosa con un chico horroroso. Pero no es verdad, porque ella le debe encontrar algo extraordinario o al revés, ¿no? Pero ¿cómo puede salir con aquella chica? ¿Cómo puede salir con aquel chico? No, y esto en arte es absolutamente así. Y muchas veces incluso nosotros como creadores necesitamos un poco de tiempo para entender lo que te está saliendo en el taller, en el estudio, en tus ideas. De pronto dices, pero qué malo que es esto. Y después al cabo de meses o años incluso he tirado muchas cosas. Yo soy propenso a tirar y después al cabo de 2 años, ostras, ¿por qué lo tiré si esto era...? ¿Me entiendes o no? A veces la belleza es un enigma y esto yo creo que es bueno en el arte, incluso para el coleccionista. Yo creo que un coleccionista, ante la duda, quédatelo. Yo siempre pienso esto. Ante la duda, quédatelo. Sí. Sabes que... Lo vas a lamentar luego. Mira, como me has hablado de lo que tiras, de la exigencia que tienes tú con la expresión en el arte, en tu obra, te iba a hacer una pregunta que la tenía Quinta, pero la voy a saltar. Parece que hay una anécdota también en un libro de Óscar Tusquets que se titula, el título del libro, nunca me acuerdo de los títulos, pero creo que es Dios lo ve. Es una anécdota en la que el gran arquitecto Lütjen está en el estudio y está con un colaborador y él está viendo unos planos que están haciendo de una casa y entonces el colaborador le explica los planos y Lütjen se da cuenta que hay una falta de simetría en una parte del dibujo y entonces pues le dice al colaborador, esta ventana no es correcto, le falta simetría. Y entonces el colaborador le dice, bueno, mire, maestro, esto va detrás, esto va en la parte posterior de la casa y esta falta de rigor geométrico, este detalle, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a ver. Y entonces el maestro le dice, Dios lo ve. ¿Dónde está el límite de la perfección, Jaume? Bueno, es que, a ver... Para un artista... Esto es una pregunta muy interesante, porque más que la perfección es la razón por la que te obsesionas con ella. Porque yo no sé qué es la perfección, pero sí que sé que estoy obsesionado con ella. Pero yo creo que es un desafío contigo mismo. Cada día que te miras en el espejo, en el fondo, te horrorizas y dices, bueno, algo tengo que hacer con esto. Y esto es la obra. Y este camino de ti para ti y contigo... Yo creo que es la razón fundamental. Yo creo que la generosidad del coleccionista para un artista no es que él adquiera la obra, sino que gracias a él tú haces la obra. Porque en el fondo la obra la haces para ti, no para él. Lo que después él la comparte. Yo creo que esto es así. Y yo creo que esto es lo bueno que tiene. Y a veces digo generosidad porque se lo pones muy difícil. Porque buscando la perfección siempre es imperfecto. Pero yo creo que es lo que nos hace humanos. Es que yo creo que la imperfección es exactamente lo que deja que todos entren en una obra. La perfección a veces asusta un poco como concepto. Y sí que seguramente solo lo ve Dios. Pero está tan lejos. Y entonces Einstein decía una cosa que a mí sí que me gusta mucho, que él decía, no me interesa nada más que lo que piensa Dios, lo demás son detalles. Y en la creación también es así, ¿no? Este ojo que parece que te vigila, en el fondo es el tuyo,
¿Sabes qué quiero decir? Yo puedo engañarte a ti, pero no me puedo engañar a mí. Y el arte tiene una verdad brutal que te hace estar siempre con esta emoción de arriba y abajo. Y supongo que cuando Fray Angelico terminó esta obra, pues tuvo un subidón, pero al cabo de 5 minutos ya estaba en depresión. Porque, claro, tienes que hacer la siguiente. Y cada obra va creando como un escalón, y lo difícil no es hacer la primera, sino la segunda. Y yo creo que esto es muy interesante. Cézanne decía una cosa muy bonita, que decía, qué difícil es irte a dormir con una idea y despertarte con la misma. Y esto yo creo que en arte es muy verdad, porque cuando tú vas manteniendo, ahora ya tenemos todos una edad, y entonces con los años te das cuenta que siempre hablas de lo mismo. Tú crees que has hecho grandes cambios en tu obra, lo formalizas de forma distinta, pero estás hablando de lo mismo. Ahora estamos preparando una exposición para el Reina Sofía y el MACBA, y el MACBA ha querido hacer una vista atrás de mi obra. Y yo al principio no me gusta mirar para atrás. Pero al final me estoy divirtiendo, porque me estoy dando cuenta que no miro hacia ningún lado, que no hay atrás ni delante, que es como una especie de espiral que se ha ido expandiendo mi trabajo. Lo he formalizado de formas diferentes, pero el mensaje en la botella sigue siendo el mismo. Y esto me ha dado como una especie de, ostras, pues está muy bien, ¿no? Me ha gustado. Sabes que yo salía una vez con Antonio López, que íbamos a hacer una charla los dos en el Museo Thyssen. Y bueno, pues fui a buscarlo a su casa, pues, para charlar en el camino, fui al taller. Íbamos hablando y le digo, Antonio, ¿qué vamos a hacer? Y dice, darnos. Iba como un soldado, con una misión. Y me dice, porque en la vida hay que hacer las cosas para uno mismo, porque si te vale a ti, le vale a los otros. Claro, es lo que te decía antes. Yo creo que, pero bueno, en el fondo, yo me acuerdo cuando murió Chillida, que yo le tenía mucho cariño, un periódico de aquí, de Madrid, me pidió un artículo. Yo lo titulé La muerte de un artista nunca es triste. Y quedaron un poquito ahí. ¿Y por qué? Porque cuando desaparece la persona, ya no hay ninguna posibilidad de manipular este mensaje con la obra. Yo puedo ser más simpático o menos, y tú creas que soy más bueno o más malo como artista porque tengo más gracia presentando mi trabajo menos, pero cuando yo no esté, la obra. Entonces, claro, cuando ves a Fra Angelico, pobre, que mira dónde está esta pintura, no hace falta que él nos diga nada. Ahora es él. Y yo creo que esto a mí me fascina. Y muchas veces, cuando estoy en un museo así, que en principio es como una acumulación, como un depósito de capas y capas y capas, pienso mucho, no solo en la obra, pero también en la persona que la hizo. Detrás de una obra hay un hombre, una mujer que se obsesionó con no sé qué, pero bueno, ha desaparecido, pero ha dejado su alma en esto, ¿no? Ahora que salía la exposición de Jerónimos Bosch, que a mí me fascinó, creo que fue una expresión extraordinaria. Claro, este hombre igual tenía una empanada que no veas, pero claro, todo esto, cuando él ya no está, cuando la obra ha reposado, caramba, ¿sabes esto? Y entonces tu compañero dice, y lo copian. No lo copian, pero es que cuando un artista toca muy alto, para otros nos sentimos reconocidos en él. Y entonces él ha cumplido intuiciones que muchos tenemos. Es como cuando lees un texto maravilloso o escuchas una sinfonía extraordinaria. No es una copia, no es una envidia, no hay una... Yo nunca he sido competitivo, no me interesa. Es imposible competir con otro, cada uno es quien es. Pero sí que te ayudan a crecer sus actitudes. Y cuando, no sé, hubo aquí en esta casa una exposición de Ingres, que era, bueno, de llorar, de una cosa extraordinaria. Yo creo que esta función que tiene el museo, de pronto, presentarte a alguien, yo no pensaba en Ingres en absoluto. Y cuando la vi, pensé, caramba, o Jerónimos Bosch, cuando ves toda la parte de Goya. Me acuerdo, hice una exposición en Burdeos,
que me invitó el alcalde, hice toda una gran instalación en la ciudad. Y me acuerdo, no sé si fue adrede, me dieron una habitación en el Hotel de la Ópera que hacía esquina, mis ventanas, y miraba si estaba la escultura de Goya, porque él murió en Burdeos. Hacía un tiempo horrible, llovía todo el día, pero a cántaros, y teníamos que montar las obras lloviendo. Yo me enfadaba, pero si paran Roland Garros cuando llueve, ¿cómo no vais a parar mi instalación? No, no, tenemos que inaugurar tal día. Yo me voy a morir como Goya, decía todo el rato. Me voy a morir en Burdeos, les decía. Bueno, pues si me hubiera muerto en Burdeos como Goya, fantástico, porque hubiera quedado allí la obra. Yo creo que no hubieran tenido narices de sacarla ya. Y fue una exposición maravillosa. Pero me acuerdo, Goya, yo allí, él me miraba desde su escultura allí a la ventana, yo miraba al hotel y pensaba, hostia, no, no saldré de Burdeos. Y, pero bueno, estoy aquí. Sabes que antes hablabas de artistas distintos, ¿no? Al final yo creo que el artista al cabo, en un momento del camino encuentra este micro. Se me da fatal a mí, ¿eh? Al final, cuando hablamos de distintos artistas, ser leal a uno mismo y perseverar en ello es lo que nos hace realmente únicos y originales. La autenticidad quizás se tercia mucho más difícil. Es muy difícil para todos los seres humanos, pero yo creo que especialmente para el creador. A mí cuando un coleccionista o un coleccionista mecenas me pregunta si un artista va a funcionar, si un artista va a trascender, yo siempre digo lo mismo. Es imposible saberlo. Tenemos ejemplos como por ejemplo del Greco, que estuvo 300 años y nadie hablaba del Greco, ¿no? Y de repente resurgió. Yo siempre digo, colecciona y compra una obra de un artista serio, de un artista honesto, porque lo verdadero perdura siempre. Ya, pero ¿cómo lo sabes? Ya, no, yo creo que lo que has de hacer es comprar lo que te guste y no saber si es serio o no. Es igual, yo creo que a veces le damos demasiado valor al dinero. El dinero no sirve para nada más que para comprar o vivir mejor. A mí me gusta tener dinero porque puedo comprar materiales o puedo viajar y tal. Pero en el mundo del arte sabes lo que es un múltiple o una edición. El dinero es una edición, pero con un tiraje infinito. Es decir, aquel papel firmado por un gobernador sería como un grabado mío firmado por mí, pero yo he hecho 10 y él ha hecho millones, ¿no? Entonces, no, tiene un valor tan conceptual. Yo no tengo ningún apego a esto, pero suerte que mi mujer me controla un poco, porque si no... Pero, en todo caso, yo creo que lo que es muy importante es que la gente compre lo que le guste. Yo creo que a mí me hace un placer enorme cuando he ido a casa de algún amigo coleccionista o alguien me ha invitado a su casa, ver que está su sello en esta colección. Que no ha comprado lo que ha de comprar, sino lo que él cree que ha de comprar. Con el corazón. A mí me place mucho, porque yo creo que una colección también es un retrato del que lo está comprando. Y a mí me gusta, porque una colección también es una forma de creación. Cuando tú estás coleccionando, también estás desarrollando tu personalidad, también estás enseñándote a ti mismo cómo quieres ser y hacia dónde quieres ir. Yo creo que una colección es una forma de creación extraordinaria también. Yo creo que si no fuera artista sería coleccionista, porque me encanta. Bueno, yo colecciono dibujos, me gusta mucho de otros compañeros, de otros artistas. Y es un placer coleccionar, porque cada día en mi casa puedo ver cosas que me fascinan. Pero también cómo vas desarrollando tu colección, por qué escoges este artista o el otro. Yo creo que es una forma de crecer y de crear una personalidad extraordinaria, el coleccionismo. Pero fíjate que yo con mi experiencia, a mí me parece, yo me paso la vida en viendo arte, desayuno arte, como arte, ceno arte y además escribo de arte. Que no te empaches, ¿eh? No. y
al final, fíjate que yo pienso, y es así, porque lo comparto con muchas personas, que hay un momento en el que después de ver mucho, es como si el ojo se te fuera entrenando. Hombre, claro. Se te fuera entrenando y al final, pues acabas dándote cuenta, lo quieras o no, de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y yo hablaba de ahí. Luego, a partir de ahí está el corazón, ¿no? Pero yo siempre pienso que el ojo es muy importante, el ojo y el corazón, para hacer una colección. Pero, por ejemplo, hace unos años leía unos comentarios de Giacometti, que él estaba muy obsesionado con la distancia con las cosas. Es decir, si él quería pintar un cuadro de este tamaño, pues el personaje que tenía que pintar tenía que estar a la distancia que él viera que le quedaría de esta medida, porque si no, él creía que ya era una ficción, que no era la realidad. Y entonces, claro, lo primero que tenía era la nariz, y entonces la nariz estaba enfocada y lo demás no. Y bueno, estas obsesiones, a ver, es lo que da la vida al arte, porque si esto lo cuentas, tú, sin saber que era Giacometti, dices, pero este tío está loco, ¿no? ¿No? Qué tontería, ¿no? Pero no, es decir, el arte está basado en gestos, a veces que podrían ser hasta estúpidos, pero no es lo que estás contando, sino cómo lo estás contando. Entonces, convivir con el arte, yo creo que es un privilegio. Yo creo que hay gente que hemos tenido la suerte de estar en el mundo del arte, desde un lado o del otro, no importa, pero yo siempre lo digo, ser artista es un privilegio, pero yo supongo que ser coleccionista también, o tú que eres un poco un puente entre los dos mundos, yo creo que es un privilegio. Pero ¿por qué es un privilegio? No porque estés solamente rodeada de belleza, sino porque el arte te enseña que no hay, ¿cómo decirlo?, que no hay sombras oscuras que te puedan engañar. Es decir, el arte son todo el espectro del ser humano, lo bueno y lo malo. Es decir, no hay nada que sea que diga, qué buena persona, si es buena persona es buen artista. No, si sabe transmitir todos sus fantasmas, buenos y malos, es un gran artista. Yo no creo mucho en esto de la bondad en el arte. Yo creo que el arte ha de ser verdad. Y yo creo que el éxito de un artista es si él y su obra tienen esta unión. No sé si te fijaste que Giacometti cada vez se parecía más a su obra, ¿no? Vale, esto está muy bien. No sé, cuando Picasso hizo el retrato de Gertrude Stein, y Gertrude Stein vio el cuadro y dijo, pero si no me parezco en nada. Y Picasso dijo, ya te parecerás. Y yo creo que esto es importante, porque Picasso era bueno, un elemento de cuidado, no es que fuera, ¿sabes?, San Pablo, ¿no? Es decir, a ver, pero qué pedazo de artista, qué pedazo de artista. Y Frangelico seguro que era un pinta de narices, pero qué belleza, por Dios, cuando ha salido esta carita, ¿no? Claro, todo esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Tú has de abrazar la obra, pero no al personaje. El personaje es como una excusa para que todo exista. Totalmente de acuerdo contigo. Una de las premisas de la creatividad es la capacidad de asombro. Y me refiero a no dejar de sorprendernos. Como decía Proust, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Para hacer buen arte hay que crecerse como ser humano. Bueno, y esto lo he dicho yo, esto ya no lo ha dicho Proust. Sí, yo muchas veces lo he dicho, que la obsesión no es crecer como artista, sino como persona. Pero cuando digo esto no quiere decir para ser muy buena persona, sino para que tu geografía humana se vaya expandiendo. Y tu obra va a ser este reflejo. Buscar la perfección técnica es muy importante,
pero ha de ser una consecuencia de tu estado de ánimo, de tus ideas, que tu obra te acompañe. Y hay un momento en que tú y la obra se van convirtiendo en un todo. No sé, acabamos de pasar Arco. Yo no he ido a ver Arco este año, pero seguro que había mil posibilidades, mil posibilidades. Cada artista es una posibilidad, es una pequeña isla. En esta agua que tú decías de los pececitos, bueno, pues en un océano enorme cada artista es como una isla. Pero claro, el coleccionista, que sería como una gaviota aquí mirando todas las islas, a ver, ¿dónde me paro? ¿En qué islita me paro? Prefiero pensar que es una gaviota que no es un náufrago. Y entonces, porque puedes naufragar en una de estas islas y quedarte atrapado en un mundo concreto. Yo creo que la realidad, esto también Leonardo lo decía, es una esfera y tú la cortas por un plano, pero nunca puedes olvidar que es más vasta. Entonces yo prefiero crecer como persona que como artista. Y no me ha ido mal, es decir, como teoría, como punto de salida, en el sentido de que yo soy el que va como alimentando mi trabajo. Y esto es bueno porque también el trabajo lo agradece porque es un camino para entenderme mejor y conocerme mejor a mí mismo. Uh-huh. Además, tú siempre hablas de ese aspecto, ¿no? De lo importante que es crecerse. Y yo creo que el crecimiento humano tiene mucho que ver con la evolución de la mirada. Por supuesto. Porque, es decir, yo estuve dando clases en la Escuela de Bellas Artes de París un tiempo. Y me acuerdo que les decía a mis estudiantes, a ver, ¿quién es de París? Pues te tendríais que ir. Es decir, yo creo que es bueno que la gente viaje, se desplace, se mueva. Pero, les decía, pero tampoco no penséis que esta es la solución. En un centímetro puedes ver las mismas cosas que en 5.000 kilómetros. Depende de tus ojos, depende de ti. Y esto, hay ejemplos extraordinarios en la historia del arte. Gente que no se ha movido de su casita, no sé, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el surrealismo, Magritte abandonó París y volvió a su Bruselas natal porque ya tenía bastante, era como un hombre burgués en su mundo pequeño, pero qué pedazo de cuadros hizo Magritte. Claro, hay gente que necesita este retorno a un punto y otros necesitan una expansión. A mí no me importa. Lo importante es que sepas ver qué estás haciendo. Claro, si tú cuando viajas... Yo tengo amigos italianos muy divertidos que cuando viajan, viajan con el Corriere de la Sera y un bote de salsa para hacerse los espaguetis, ¿no? Entonces, claro, están viajando con su origen, ¿no? No hay como un intercambio. Cuando llego, no sé, tengo un amigo alemán en Berlín que dice, oh, me lo he pasado tan bien, he ido... Con mi familia hemos pasado 15 días en Ibiza. Me lo he pasado. Mi hija ha hecho tantos amigos, digo, de Ibiza, digo, no, de Berlín. Diga, no, ¿sabes? Siempre intentamos viajar con nosotros y nuestro entorno, siempre nos parece el mejor. Y a veces nos falta la porosidad de compartir cuando estás. Yo creo que el arte en esto tiene una enorme capacidad de crear puentes. Yo me acuerdo cuando hice el proyecto de Chicago, de Crown Fountain, que me dio mucha popularidad. Yo intentaba exportar a Chicago, que es una ciudad que conocía muy bien, pues el concepto de plaza mediterránea. No de aquí, sino todo el Mediterráneo tiene esta plaza, el lugar donde la gente llega y se reúne, un lugar donde no hay nada. Pero es que no hay nada, no, porque ahora vendrá la gente. No hay nada para que ustedes lo ocupen. Y esta idea fantástica de la gárgola, que esto es mi infancia, yo intenté llevar mi infancia, estos personajes un poco grotescos que sacaban agua por la boca en las fuentes o cuando llovía de las gárgolas, ¿vale? Claro, esto fue un shock en diálogo con su paisaje. Me acuerdo también, hice una exposición muy bonita en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, y allí también, claro, para mí era el diálogo de mi infancia mediterránea con el gran paisaje inglés. O cuando hice esta pieza en Río de Janeiro, que me recordabas. Claro, mi primer viaje fuera de España fue cuando tenía 20 años al Brasil. Yo estaba obsesionado con todas las religiones
afroamericanas, la macumba, el canomblé. Yo no soy religioso, pero me interesa mucho la espiritualidad, todo esto. Y en el Brasil me parecía que estaba... Y me fui allí un mes y recuerdo que fui a ceremonias de macumba en Sao Paulo, en las favelas de Sao Paulo. Y me acuerdo una noche en Río de Janeiro, estaba en la playa y se empezó a llenar de velitas la playa con unas botellas al lado, cada velita con una botella. Y un amigo brasileño le preguntaba, ¿pero esto qué es? Y él me decía, bueno, están haciendo un homenaje a Iemanjá. Iemanjá es la divinidad del mar y son unas velitas y botellas de cachaza, que es el aguardiente, ¿sabes? Yo digo, pues ¿por qué no la tiran al agua? No, no, que el agua ya la recogerá. Claro, en el Mediterráneo no tenemos mareas. Y a mí me parece que el agua siempre está en el mismo sitio, porque es mi origen. Pero en Río hay un metro de desnivel cada 6 horas. Entonces, en aquella playa me dije, yo un día tengo que hacer algo aquí. Vale, esto tenía 20 años. Tardé 38 años en hacer la pieza. No está mal. Pero la hice. Y me acuerdo cuando me invitaron, era una exposición, invitaron 7 artistas de todo el mundo a hacer una intervención en la ciudad. Y yo me acuerdo que en helicóptero me paseaban por Río y yo solo veía agua, solo veía el agua. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que el agua es el espacio público número uno, es el gran espacio público, porque el agua no pertenece a nadie, se está siempre moviendo. Puede estar en Río y mañana en Nueva York, pasado en Barcelona, pasado, ¿sabes? Es como una masa en movimiento que nos pertenece a todos. Y yo dije, no, en el agua. Entonces, el curator, cuando le dije, la quiero poner en el agua, le cogí un patatús porque sabes que está muy protegido por la ecología, la playa y tal. Y entonces, por sorpresa mía, al cabo de 2 meses, he logrado el permiso. Pero no puede ser en Ipanema, que el agua es muy salvaje. Me han dicho que si quieres en Botafogo, haz lo que quieras. Ostras, no me lo podía creer porque Botafogo está delante del Pan de Azúcar y mirando el Corcovado, el Cristo que hay arriba. Y entonces fue todo como redondo, de pronto todo salió. Inventamos un sistema para que la pieza se aguantara sin perforar la arena. Y entonces fue muy divertido porque cuando ya la teníamos... trajeron una grúa inmensa con un brazo que se iba extendiendo, la pieza estaba cogida. Yo estaba con el de la grúa dentro, en la cabina, un poco más, un poco más, un poco más. Y con cuerdas había 2 grupos para que quedara mirando correctamente la pieza. Y el agua iba subiendo y no acabábamos de tenerla a punto. Y el agua más. Y la grúa iba, se fue comiendo las ruedas y la grúa se iba inclinando. Y el de la grúa, pero perdone, señor Plens, es que no puedo más. Yo digo, no, 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 más allí, más allí. Y digo, no puedo más. Y la soltó. La soltó. Tenía un sistema que podía soltarla, porque si no era imposible. Te juro, yo lo llamo el milagro brasileño, porque cayó perfecta. Porque la playa hacía así, ¿no? El agua hubiera podido quedar perfecta. Mirando exactamente, me miraba perfectamente. Bueno, no me miraba, tenía los ojos cerrados. Y aquello fue como... Entonces, a las 7 de la mañana acabamos de montar, toda la noche. Y pasó un fotógrafo por allí que iba con la bolsa. Y me dice, ¿y esto qué es esto? Digo, pues una escultura. Y era el fotógrafo de France Press. Y el tío mandó la foto y es que al cabo de 2 horas todo el mundo lo había visto. Que esto también es una cosa muy interesante en el arte, esta expansión digital. Y la gente me preguntaba, ¿pero cómo puede ser en un lugar tan bello que esta cara tenga los ojos cerrados? Yo decía, no, porque mi interés no es que esté mirando esta belleza extraordinaria, es que pensemos en nuestro interior. Yo creo que cada ser humano tiene una belleza, un paisaje interior extraordinario, oculto, que por pudor, por educación, por mil cosas, no lo sacamos. Y entonces, yo lo que me gustaría es que el espectador, al ver a aquella niña con los ojos cerrados, pues mirar hacia adentro. Y aquello fue mi homenaje a Iemanjá, esta cabeza. Y después tuve como la fortuna que un banco local utilizó una foto de mi escultura y la publicó en la prensa y puso, ya sabíamos que Río era bellísima, ahora es inolvidable con la cabeza. Bueno, ¿qué pasó?
Y al cabo de 6 meses se acabó la exposición y se la llevaron. La querían destruir porque valía más devolvérmela que tal. Yo dije, no, por favor. Y mi galerista de Nueva York alquiló un warehouse, allí un local, y la guardamos y la llevamos a Chicago y estuvo 2 años en el Millennium Park, celebrando el 10º aniversario de mi fuente. Y al final pasó por allí este coleccionista maravilloso de Miami, Pérez. Jorge Pérez. Jorge, y la compró y ahora la tengo delante del museo. Una belleza, mirando al mar. Mirando, sí. Y que algún amigo me dijo, mirando al museo, que mire al museo, digo, que ha de mirar en el museo, que mire al mar. Y tuve la suerte que vuelve a estar donde tenía que estar. Es decir, muchas veces una pieza es como un homeless que no acaba de encontrar un hogar. Y esto me pasó en Madison Square Park, en Nueva York, que hice una pieza que se llama Echo, que igual la habéis visto por aquí, que era una pieza bellísima. Y también la compró un coleccionista y la regaló al Museo de Seattle. Y también tuve la suerte que la pude montar también delante del agua, del mar, del océano. Yo creo mucho en esta mirada al mar, a esta especie de lugar común en el que todos nos encontramos. La Crown Fountain es un homenaje al agua también, a toda esta idea de fluido que nunca para. Y aunque os parezca que la escultura a veces es muy rígida, esto ya lo he hablado muchas veces, mi obsesión es que todo se mueva, pero no la escultura, que tú te muevas, que tu corazón se mueva. Es decir, la escultura es el lugar donde siempre puedes volver. Por eso no se ha de mover. Sabes que cuando hablabas de esa anécdota con los ojos cerrados, me he acordado de otra pieza tuya. No me ha venido al pensamiento otra pieza tuya. Yo creo que cuando cerramos los ojos y hacemos un viaje interior, al final te encuentras con lo más profundo y lo más humano que hay en ti. Y es ahí donde te sientes uno con los otros y todos uno con la humanidad entera. Estoy pensando en tus esculturas de letras. Sí. Eso es lo que a mí me transmite, sí, esa pieza. Yo, es decir, mi padre, que era un gran lector, yo me acuerdo en mi infancia, siempre estaba rodeado de libros que compraba mi padre. Y yo siempre estaba en desacuerdo con lo que me recomendaba, evidentemente. Pero me quedó aquella memoria visual del texto. Y en un momento determinado, hace 1000 años, decidí incorporarlo a mi obra como un material. Yo tenía una fascinación por Macbeth de Shakespeare. Creo que es una definición extraordinaria de escultura. Cuando Macbeth asesina al rey, se da cuenta que no ha matado algo físico, sino ha matado la posibilidad de dormir. Esta dualidad entre lo físico y lo abstracto creo que es la definición más exacta de escultura, porque trabajamos con elementos físicos pero no podemos describir, siempre son grandes ideas abstractas. Y entonces, primero incorporé textos en cortinas, poesía, pero al final decidí utilizar las letras como células de este cuerpo biológico que es un texto. Porque yo pensaba que era una metáfora muy bella de la sociedad, de la comunidad. Cada letra, como una persona sola, parece nada, pero en asociación con otras letras puede formar palabras, palabras con palabras, textos, textos con textos, cultura, etc. De lo más pequeño a lo más general. Y entonces fue como para mí una maravilla poder construir el cuerpo de un hombre, de una mujer, de un ser, porque normalmente no tienen sexo mis esculturas, con letras. Esto lo entendí estando en Tel Aviv. Entendí, o sea, tú cambias una coma de un texto y cambia el mundo. Es decir, nosotros estamos hechos de memorias, de recuerdos tatuados, que esto me lo has oído decir muchas veces, que nos tatúa constantemente la vida, pero con tinta transparente. Y entonces te parece que no, pero hay alguien que lo sabe leer y se vuelve tu amigo, tu amor, tu yo qué sé. Y el texto ya no es texto, sino es como una imagen extraordinaria de la comunidad.
cada letra en sí no es nada, pero en asociación es extraordinario. Y entonces con los años he ido incorporando alfabetos de otras culturas, que aunque yo no hable aquella lengua, tengo tantos amigos en aquellas culturas, y me pareció extraordinario porque es extraordinario cuando ves la asociación de distintos alfabetos, crean un dinamismo como una especie de armonía en movimiento extraordinaria. Y siempre tenía esta idea, qué bien estamos cuando estamos juntos, sin renunciar a nada, porque para que un alfabeto japonés esté al lado de un árabe, del alfabeto judío o del alfabeto tamil o del latín, tú reconoces cada letra, pero en conjunto se genera otra actitud. Yo creo que esto fue también un momento muy bonito. Y desde hace años, por un proyecto que hice en Tokio, también estoy como hecho con mis caras, que las alargo, dándoles esta espiritualidad casi como una vela. También estoy alargando las letras, como una elongación que se convierten como en raíces de estos árboles maravillosos que están en los bosques húmedos, que las raíces salen fuera de la tierra y son aéreas. Y entonces las letras se van enraizando en la tierra porque todos pertenecemos a un lugar. Y yo creo que la palabra también nace de un lugar. Cuando tu madre te habla las primeras palabras, te las dice en algo, ¿no?, en una lengua. Esto no es una calidad, es un punto de salida. Y a mí me gusta que después la vida te va incorporando otras experiencias. Hay una polución de ideas extraordinaria, maravillosa, que se va convirtiendo tu vida en un híbrido extraordinario, con un origen y un camino, porque el final no lo sabemos, pero y de más a más, no sé, hemos montado hace un par de meses una escultura muy bonita en Bangkok, por ejemplo. Y mirando el Thai, el alfabeto Thai, o ahora hemos instalado una pieza en Santa Mónica, o ahora estoy acabando un proyecto en Los Ángeles y otro en Nueva York. Claro, cada uno tiene unas maneras de pedir un taxi, por ejemplo. Y claro, cuando estás en una ciudad que no conoces, pareces tonto, ¿no?, porque no sabes pedir un taxi correctamente. Y fíjate que se van saliendo nuevas maneras con un app, con Uber, no sé qué, para que todo el mundo sepa hacer lo mismo en todas partes. Esto que está muy bien porque facilita tu vida cotidiana, también hemos de ir con cuidado que no destruya aquel sustrato extraordinario que tiene cada lugar, ¿no?, que no nos uniformice. Yo le doy mucho valor a cada individuo. Cuando una persona desaparece es insustituible. Es como cuando se quema una biblioteca, ¿no? No, ya está. Pues cuando desaparece una persona, desaparece un mundo, una historia extraordinaria. Y mi obra siempre ha intentado hacer homenaje a este ser humano, a esta imposibilidad de que la obra sea vista en conjunto. Cada obra va dirigida a un individuo. Aunque estemos juntos como ahora, cada uno de nosotros está viviendo esta experiencia de una forma única. Yo creo mucho en el individuo y la comunidad, pero para salvar o para crear una comunidad primero has de generar y mejorar al individuo. Fíjate que estoy acordándome de esas piezas tuyas que están en pilares altísimos y iluminadas. Que transmite un poco la sensación de lo echas al mundo y válete ahí. Bueno, sabes, había aquella la leyenda o la historia de los estilitas, que eran estos sabios en Constantinopla que decidieron apartarse de la sociedad y vivir encima de columnas de antiguas ruinas y tal, y bajaban una cestita y les ponían pan, y ellos imprecaban a la gente que pasaba, sois unos corruptos, tal. Y no están inspiradas en esta... Están inspiradas en los pájaros, estas piezas. A mí siempre me ha fascinado el pájaro. Tú sabes, en la antigua simbología, el ser humano, el hombre o la mujer, estaba representado por un pájaro, porque decían,
El hombre es el único animal que naciendo... el pájaro es el único animal que naciendo en la tierra tiene la capacidad de volar, como el ser humano, como el hombre o la mujer, porque él puede volar con sus ideas. Esto en la antigua simbología se hablaba así. Y a mí siempre me ha fascinado esta posición. Ahora que miraba la escultura de Goya que hay aquí delante, que está toda llena de manchas blancas, estos son los pájaros. A mí me fascina cuando están sucias así. Porque seguro que ha habido un pajarito encima de su cabeza mirando la cola que hay delante del prado para entrar. Y pasaba de todo el pajarito. Porque entonces, pum, se eleva, se va y nos sobrevuela y ve la sociedad desde arriba. No sé si te has fijado a veces cuando hay imágenes de los astronautas que miran la Tierra. Se ve todo igual. No se ven colores, no se ven ideologías, no se ven partidos políticos ni gobiernos. Es un mundo. Y esto a mí me encanta. Y yo creo que el pájaro tiene aún esta, no va tan alto como un astronauta, pero suficiente para ver que fronteras, banderas, pasaportes, gobiernos, todo esto, no lo sé. Yo recuerdo a Fra Angelico, pero no te sabría decir exactamente quién gobernaba cuando Fra Angelico pintó aquel cuadro. Y yo creo que esto es la gran capacidad que tiene el arte de trascender. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho ayer que cenaba con unos amigos aquí, hablaba del discurso que hizo William Faulkner cuando ganó el premio Nobel. Y él decía que la literatura estaba preocupado porque los jóvenes escritores estaban solo interesados en encontrar un editor. Y él decía, la literatura no es esto, el problema de la literatura es la relación de tu corazón contigo, ¿no? Esta cosa tan íntima y tal. Pero también otros han dicho que no estaban en este mundo escribiendo para resistir, sino para trascender. Y esta idea de trascender yo creo que en el arte tiene un valor extraordinario, sobre todo si lo estamos diciendo en un museo como este, que yo creo que es un lugar, es la casa de todos. Estemos en el museo o no, yo estoy súper feliz de no estar porque quiere decir que aún estoy vivo. Pero también cada vez más la gente se da cuenta que ya no hay un arte del pasado, ni del futuro, ni contemporáneo. A veces cuando digo feria de arte contemporáneo, solo faltaría, ¿no? Es decir, ¿contemporáneo para quién? Para los artistas, para los coleccionistas, porque quiere decir que estamos todos vivos, pues celebrémoslo. Pero no hace falta llamar contemporáneo al arte. El arte siempre ha sido contemporáneo. Y entonces me place estar aquí porque esto es como visitar la casa de tus abuelos y que ellos te cuenten las grandes batallitas y las historias maravillosas. Y tú como un aprendiz, escuchar y oír, y cuando vas a tu estudio, entonces, ¡guau! ¿No? Y esto es lo que supongo que ella quiere decir cuando he dicho copiar. Sabes que vamos a estamos ya a punto de terminar. A mí me fascina tu obra para dentro, para fuera, para los museos. Me gusta mucho el arte público, el arte que está en la calle, el arte de la calle, el arte de los museos es fantástico. Yo vivo en un museo, no hay semana que no esté en un museo, pero el arte público es como es una llamada, a mí me parece que es como una llamada, como una sacudida que te encuentras en tu cotidianidad, que te hace, que te invita a un viaje interior. Y en ese viaje interior, la posibilidad de sentirte uno con los otros. Antes hablabas del poder rehumanizador del arte, que el arte tiene ese papel, ¿no?, de humanizar. Y yo pienso que si el hombre no se siente hombre, es imposible de que se compadezca de los otros y que haya fraternidad. Entonces yo pienso que el arte público me parece que es muy importante, que esté presente en el museo, que esté presente en la calle, para que haya esa fraternidad, ¿no?, entre todos nosotros, que todas las piezas hagamos un uno, ¿no? Bueno, uno con la humanidad entera. Por supuesto, no. Pero yo creo que también hay épocas que te permiten más este discurso. Es decir, yo creo que tenemos la suerte que estamos viviendo en un momento
en que lo permite. Yo cuando empezaba insistiendo en el espacio público, yo he sido un gran defensor del espacio público como lugar de arte. No creas que era tan bien acogido aún, es decir, cada vez hay más interés en los jóvenes también y en el mundo crítico del arte, porque parecía que era como algo un poco más de segunda liga, para entendernos. Yo creo que es una actitud muy democrática del arte, porque sales fuera de tu protección. Un museo también, de alguna forma, está dando contexto a unas obras. Un visitante entra en un museo y, aunque no lo entienda, intenta ver que es arte porque está en el museo. Se cree que el museo no lo está engañando. Vale. El espacio público es salvaje, no hay contexto. Has de sobrevivir por ti mismo. Y a mí me gusta, yo soy muy así aventurero, y a mí me gusta el espacio público porque no tengo contexto. Yo tengo que penetrar en el día a día de aquel lugar, en la gente que vive y que pasa, y de alguna forma introducir este soplo de belleza, este soplo de extraordinario, convertir lo cotidiano en extraordinario. Yo creo que el arte en el espacio público es una cosa maravillosa. Sé que el mundo político ha confiado más en el escultor, no, en el arquitecto escultor, en el arquitecto que ha hecho cosas como muy impresionantes, porque el arquitecto es un personaje que también le da una función a aquello. Es decir, aunque tenga una forma muy particular, con las nuevas tecnologías pueden hacer curvas y formas inverosímiles hoy en día. La arquitectura, el político ha confiado más en él y se ha convertido en el nuevo monumento. El edificio es el nuevo monumento en el espacio público. Cuando un gobernante quiere impactar, pues voy a hacer un nuevo museo, voy a hacer un nuevo parlamento, voy a hacer un nuevo sala de conciertos, y entonces hacen una cosa, bueno, vaya, ya, vale. Yo creo que esto nos ha liberado al artista de la conmemoración. La obra ya no conmemora, como en el siglo XIX. Simplemente tú estás insuflando vida allí, porque un edificio es maravilloso de formas, pero es un cuerpo muy bello, pero sin cerebro, no tiene alma. Y el arte, yo creo que tiene esta enorme capacidad de soplar esta alma a un objeto muy bello. Hay una anécdota que no puedo resistir decirla, de Rodin, que a él le encargaron hacer, como sabéis, el monumento a Balzac en París. Balzac era una gran personalidad literaria. Cuando murió, le pidieron a Rodin de hacer una escultura en homenaje a él. Y le dijeron: maestro, ¿necesita alguna información? ¿Le podemos proporcionar información? ¿Qué necesita? Y Rodin le dijo: me gustaría conocer al sastre de Balzac. Y esto a mí siempre me ha hecho reflexionar mucho, porque el sastre es la persona que mejor conocía el cuerpo de Balzac. Le tomaba las medidas, sabía su volumen. Y entonces yo incluso he escrito sobre el sastre de Balzac, diciendo: ¿te imaginas conocer al sastre del sastre? Porque este conoce el mundo, ¿no? Porque claro, si hay un tío que conoce el cuerpo de Balzac, que era como Dios, hostia, el sastre del sastre, yo quiero conocer a este. Igual este sastre es el ojo de Dios que tú hablabas antes. Y esto yo creo que es esta evolución de las cosas. No sé si habéis estado en París, habéis visto la pieza de Balzac, de Rodin. Es muy simple, ¿no? Es todo ropa, ¿no? Es todo... Bueno, qué escultura maravillosa, ¿no? Esto es arte en el espacio público. ¿Dónde está el problema? Yo creo que es extraordinario. Londres tiene una tradición, y Madrid también bastante. Ayer, paseando por Madrid, fui viendo de estas figuras. No son muy buenas como arte, pero cumplen una función muy interesante, que es la figura a tamaño real de una persona. Churchill. Hay una en Londres que me encanta, Béla Bartók. Y es Béla Bartók, allí con el sombrero, allí, en bronce, delgadito. Aquí tenéis Valle Inclán, delgadito, está así. No sé si artísticamente es muy bueno, pero cumple una función extraordinaria,
porque por allí pasa un niño y pum, siempre tiene como un sobresalto si hay un tío de verdad allí. Y esto también lo está haciendo las esculturas vivientes. Ayer había uno que yo pensaba que era de bronce y era un tío de verdad, ¿no? Esto yo creo que es una maravilla. Esto tendría que empezar a ir a los museos, estos tíos que hacen arte directamente en la calle. Porque de verdad que hay veces que es mejor que la escultura en sí. Bueno, el espacio público es un espacio vivo que está cambiando permanentemente con la sociedad. No puedes controlarlo. Y entonces yo creo que por esto me gusta tanto trabajar en él. Porque estás sin contexto, pero sobre todo sin la seguridad que te da la institución. El espacio público es un espacio común, donde conviven gente de muchas ideologías, de muchas tendencias, niños, mayores, adultos, gente que va a trabajar, gente que pasea, enamorados, desenamorados, yo qué sé, gente que, bueno, sé, es el pulso de verdad de una sociedad. Y yo me acuerdo cuando hice Eco en Madison Square Park, me acuerdo que con Laura nos sentábamos en un banco que había cerca, delante, y veías a todos que pasaban saliendo del metro, que iban a su trabajo, o y se paraban, sacaban el iPhone, tomaban una foto y seguían. El iPhone ha cambiado un poco el tempus de contemplación de una obra, porque haciendo una foto ya está tranquilo, ya lo tengo, ya me lo miraré luego. Y entonces como si tuvieran una capacidad de almacenar cosas que los sorprenden, o belleza, o lo que sea, y después ya me lo miraré, igual no se lo han mirado nunca más. Pero la cantidad de gente que se paraba y hacía la foto era muy emotivo, porque yo creo que era una pieza que provocaba esta reacción de silencio. Y quise hacerlo en Nueva York. Eco, sabéis que era una ninfa que estaba enamorada de Narciso, y Zeus estaba enamorado de ella, aquellos pollos griegos, ya sabes. Y entonces ella estaba enamorada de Narciso, y Zeus se enfadó y la condenó a vivir siempre en el fondo de una cueva y a repetir siempre las últimas palabras que escuchaba. Y me pareció que era una buena metáfora hoy en día, especialmente en Nueva York, como metáfora de todos nosotros, porque a veces no sé muy bien si lo que digo lo estoy pensando yo o estoy repitiendo cosas que he oído en otros mensajes. Hay una polución y un ruido tan fuerte de mensajes, de opiniones, ya no sabemos qué es bueno, qué es malo, pero sobre todo ya no sabemos qué pensamos de verdad nosotros. Yo creo que la escultura tiene una tremenda capacidad para interpelarte en este sentido, a ti solo, no en función del que tengas al lado, no, a ti. Yo creo que esto es lo que me hizo titular esta pieza Eco, que era como otra niña con los ojos cerrados, pero en Nueva York, al lado de la Quinta Avenida, en aquel parque tan bello. Y ahora esta misma niña que está mirando el Océano Pacífico allí en Seattle, y tiene allí un Calder, tiene Mar de Zúbero, gente que como yo hemos intentado, bueno, pues proponer una pregunta nueva a la comunidad, a la sociedad. Y a mí me satisface cuando estoy en compañía de otros artistas que sin ser de mi generación, pues lo hemos intentado y que me encanta su obra. Y entonces te sientes como arropado, como diciendo, ha valido la pena. Bueno, pues, pues yo creo que ya. Yo estaría hablando contigo 3 días. No, ya está bien. Y ya hemos terminado. Muchas gracias, Jaume. ¿Qué tal? Pues ya, muy bien. ¿Te lo has pasado bien antes? ¿Has aprendido a nadar? No. ¿Sigues sin saber nadar? No floto. Pero esto, bueno, solo floto en el Mar Muerto, ya te lo he dicho. Bueno. En el Mar Muerto os recomiendo ir allí, es una maravilla. ¿Has encontrado tu mar? He encontrado mi mar. Es que te habían metido en agua que no era. Tenías que estar en el Mar Muerto, que es donde flotas. Pues muchas gracias a todos.